¿Qué tal, amigos? Yo aquí dando un paseíto por este hermosísimo lugar que se llama La Guardia, el lugar en el que vivo. Bueno, resulta que el día de hoy va a haber un encuentro de embarcaciones antiguas, embarcaciones pesqueras, con estos barquitos que yo les estoy enseñando. Estas pequeñas barcas de vela salían al mar a pescar con una valentía que realmente yo tendría mucho miedo de lanzarme a alta mar con estos pequeños veleros. Bueno, pues también ha habido una exposición de productos gallegos de los que me enamoré. Hemos pasado una mañana y una tarde bellísima. Miren qué bonito se ve el mar, qué bonitas las barcas. Todas estas barcas alzarán sus velas cayendo la tarde, y promete ser un espectáculo hermosísimo. Espero que a ustedes les guste tanto como me ha gustado a mí. Y vean, estos son artículos gallegos, aquí seda, lino, todo pintado con productos naturales, con hojas naturales, cueros, artículos de cuero, muchísimas cosas así, artículos artesanales bonitos. Estos ya son trajes típicos gallegos y gorros típicos. Estos ya es parte del folclore, de la vestimenta folclórica. Esto ya me han encantado, son artículos de cuero. Y bueno, hay unas cajitas hechas de troncos que están hermosísimas. Esto es auténtica artesanía. Me han fascinado estas cajas, de verdad, son como alajeros pequeños pero hechos de troncos de madera. Me encantó, bellísimo, bellísimo todo. De este stand me enamoré, pedí tarjeta porque tengo que comprar. Era como para gastarme 2,000 euros en todo esto. Realmente unas cosas bellísimas, todo hecho con conchas de mar, todos los collares, pendientes, pulseras, todo hecho con conchas de mar. Y van a ver que los sombreros están decorados también con conchas de mar, haciendo juego con las sandalias y con el sobre, el bolso o la cartera, como le quieran llamar. Miren, cantidad de artículos artesanales gallegos. Miren, para guardar los abanicos en cuero. Miren esas zapatillas, por favor, color rosa, amarilla, las de colores. Me enamoré también, me enamoré de las rosas, me enamoré, que es uno de mis colores preferidos. Y bueno, aquí más artículos que simbolizan el mar. Veleritos, con llaveros, con pines, broches, muchas cositas artesanales gallegas que bueno, me enamoré de todas. Me enamoré de absolutamente todo. Esa silla me hubiera encantado para mí, para tenerla en mi terraza. Me hubiese fascinado. Y bueno, ya estamos esperando. Hemos decidido irnos a comer algo y pasar la tarde un poco paseando. Y nos fuimos a tomar unas tapitas deliciosas frente al mar. Y comimos pues marisco y tomamos una copita de vino. Y bueno, felices esperando que llegue el momento en que podamos
ver cómo van a izar esas velas y ver ese espectáculo que para mí es nuevo, es completamente nuevo. Por primera vez voy a ver esto, la gente, miren, en la playa disfrutando del mar, del sol, porque ha tocado un día bellísimo y que había suficiente viento para las velas, el sol estaba espléndido, la gente hacía calorcito, estuvo fenomenal. Miren allá atrás, ven el velerito blanco ya en alta mar. Y bueno, lo que no podía faltar son las gaitas, no podía faltar la fiesta, porque como ya les dije en alguna otra ocasión, en este pueblo si algo hay es fiesta, fiesta y alegría todo el tiempo, sobre todo cuando llega el verano. Y bueno, la tarde por fin está cayendo, se acerca el momento. Y nos encontramos con una vecina de la guardia, una simpaticísima guardesa que nos aportó con gran entusiasmo y orgullo datos sobre esta bellísima tradición. Nos contó que antiguamente esta pequeña playa no existía, que era todo varadero hasta arriba. Obviamente el muro que separa un poco el mar abierto de la playa tampoco existía. Llegaron de diversos lugares, hubieron barcas gallegas, vascas, portuguesas, parece ser que también hubo alguna de la Bretaña francesa y según leí también de Irlanda. La que tiene la vela roja es la gamela, que pertenece a la guardia. También nos contó que cuando hacen este encuentro en las rías, son más de 100 y hasta 200 embarcaciones. Pero claro, aquí es mar abierto y resulta más difícil. Por esta razón, aquí no llegaron tantas, porque les queda muy lejos y muchas de ellas no pueden estar tanto tiempo navegando. Ya son embarcaciones muy antiguas y el traslado en un remolque especial es muy costoso. Pero como verán, igualmente llegaron bastantes y fue un encuentro muy hermoso y emotivo. Aquí podemos ver cómo comienzan a izar todas las velas. Realmente ha sido muy emocionante ver esto. La embarcación más grande que vemos, que no ha podido salir al mar, pero que sí hizo su vela, es una réplica de las que había en la guardia hace 200 años. Nos cuenta que iban sobre unos 20 hombres allá adentro y en esa barca se lanzaban al mar. Lamentablemente no pudo salir a exhibirse junto a las demás porque no se logró terminar. Faltó la prueba de flotabilidad, según nos explicó esta señora. Todas estas barcas son auténticas reliquias, barcas tradicionales de pesca. Con estas barcas salían los marineros a pescar antiguamente. ¡Cuánta valentía! Definitivamente tendrían una gran amistad con el mar y un serio respeto mutuo. Gracias Galicia, gracias La Guardia por permitirme vivir esta bellísima experiencia. Ojalá
logre que estas imágenes lleguen a muchos espectadores para que conozcan las bellas tradiciones de este hermosísimo lugar. Bueno amigos, hasta aquí este video del día de hoy. Espero que a quienes les haya tocado vivir esta nueva experiencia junto conmigo lo hayan disfrutado, y ya saben que si les gustó este video me regalen un like. Si no se han suscrito aún, los invito a que se suscriban, es gratis. Y gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Yo les mando millones, millones y millones de besos, esperando que sean muy, 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 muy felices. Nos vemos en